E agora, companheiros e companheiras do 5º Fórum Social Mundial, tenho a honra de convidar para fazer uso da palavra o presidente da República Bolivariana da Venezuela, companheiro Hugo Chávez. Se siente aquí en Gigantiño. Un abrazo de mi alma para todas y para todos. Un abrazo profundo de mi corazón para todos ustedes, hombres, mujeres, muchachas y muchachos de Brasil, de América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Asia, de África, de Europa. Desde aquí, recogiendo el clamor de todos los que estamos aquí, soñando y luchando por un mundo mejor, posible y necesario, pido que enviemos un saludo estruendoso a los pueblos de la tierra, a los pueblos que luchan, a los pueblos que sueñan, como nosotros y junto a nosotros. Bueno, Ignacio Ramonet, este grande amigo y este buen amigo, ¿ustedes me están entendiendo? Voy a tratar de hablar un poco lento para que todos puedan entender mis palabras, el idioma. Lamentablemente no he aprendido el portoñol todavía. Y el inglés, mucho menos. Claro que hablando lentamente, entonces será más largo mi discurso. Pero no, no voy a abusar del tiempo de ustedes. Ya son las 8:15 de la noche aquí en esta tierra hermosa, mágica y bella de Río Grande do Sul, de Porto Alegre, de Brasil. Pues estamos transmitiendo para Venezuela en vivo y en directo. Estamos transmitiendo también para Centroamérica, Suramérica. Les aseguro, apuesto cualquier cosa a que un tipo que se llama Fidel Castro está viendo esto en Cuba. Completamente seguro. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Allá están las cámaras. Bueno, estoy seguro porque estaba llamando. Me tenía fastidiado desde las 3 de la tarde. ¿Qué a qué hora vas a hablar? ¿Qué a qué hora vas a hablar? Yo ya va, le dije, espérate. Es que hay una agenda. Bueno, un saludo pues a todos. Y qué bonita está esta tierra. Esta mañana recorrimos, primero vimos el amanecer sobre la inmensa tierra de Brasil. ¡Que viva el Brasil! Salimos de Caracas cerca de la medianoche para aterrizar acá cerca de las 7 de la mañana. Estaba ya el sol sobre el horizonte, un sol brillante y un cielo azul en Porto Alegre.
Y luego nos fuimos, recorrimos hora y media por carretera, recorriendo la sabana, el valle, mirando los campos y las gentes, hasta el asentamiento campesino del movimiento de los sin tierra allá en Tapes. Allá estuvimos hasta el mediodía, compartiendo con todos los líderes campesinos y aquellas comunidades y aquella agricultura familiar, aquel semillero de patria. ¿Cómo aprende uno por estos caminos? ¿Cómo uno se llena de más fuerza por estas inmensidades? Luego regresamos a un almuerzo que fue un debate muy interesante con un grupo de intelectuales, pensadores de Brasil, de América y del mundo, dialogando, interactuando y con los dirigentes del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Luego una rueda de prensa un poco estruendosa. Joao Pedro me decía en un pasillo allá del hotel que andar conmigo porque es un remolino de cosas y se cayó alguien. ¿Cómo fue que dijiste, Joao? Que era más complicado que hacer tomas de tierra. Vean ustedes lo que ha dicho, que andar conmigo y que es más complicado que hacer tomas de tierra. Bueno, y luego aquí estamos pues en el Gigantiño. Es famoso el Gigantiño. Es Gigantiño, de verdad. Y ustedes que son los gigantiños de aquí, los gigantes de esta tierra, los pueblos, y sobre todo los jóvenes, un saludo a los jóvenes. Que levanten la mano los jóvenes. ¡Viva la juventud! Decía Ernesto Guevara, el Che, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece, el futuro les pertenece, muchachas y muchachos, vamos por él, es de ustedes el futuro. Ya no es de nosotros, sino de ustedes. Y hablando del futuro, agradezco a los organizadores, Cándido, a Joao, a todos, ese gesto tan bonito. Vean ustedes quién me ha traído de la mano. Quién me ha traído de la mano, una mujer brasileña, campesina, trabajadora del campo, del movimiento de los sin tierra, a punto de parir. Con una barriga, linda le queda la barriga, de 7 meses. Ella se llama Sonia. Gracias, Sonia. Gracias por ese gesto, porque además ella lleva en su vientre el futuro de esta tierra. El futuro de este sueño. Esos hijos. Esa semilla que está brotando y ese poema también que toca el alma, declamado por esta otra líder trabajadora, Ana Manuela, que nos ha traído, nos ha invitado a conspirar. Bueno, conspiremos pues, andamos en una conspiración, me sumo a Ana Manuela para que la conspiración la hagamos mundial. Vamos a hacer una conspiración mundial. Una verdadera conspiración antiimperialista, antineoliberal, antihegemónica. Pues Ignacio Ramonet, buen amigo, como ya dije, me ha honrado y además me ha comprometido con todo eso que ha dicho. Pero cuando él decía, ¿por qué Hugo Chávez es un dirigente de nuevo tipo?, ha dicho, de nuevo tipo. Acepto eso, Ignacio. Y sobre todo cuando viene de una mente tan lúcida como la tuya. Claro, estaba pensando de todos modos,
que soy un dirigente de nuevo tipo, Ignacio Ramonet Dixi, pero inspirado en unos viejos tipos. Uno anda inspirado en unos viejos tipos. Algunos muy viejos tipos, como por ejemplo Cristo. Ese es un viejo tipo. Un viejo tipo. Tan viejo como que tiene 20 siglos ya. Cristo, uno de los más grandes luchadores antiimperialistas de la historia del mundo. El verdadero Cristo, el redentor de los pobres. Uno de los más grandes revolucionarios de la historia del mundo. Jesús de Nazaret. Uno se inspira en ese viejo tipo. Uno anda inspirado también en otros tipos, no tan viejos como Cristo, pero viejos tipos, como aquel que Ana Manuela mencionaba allí en su lindo poema. ¿Dónde está Ana Manuela? Por allá anda, con esa fibra, esa fuerza, ese amor. Por eso es que uno está comprometido. ¿Qué más le puede quedar a uno? Ana Manuela, tú como hija, como esta hija mía que está aquí, la Rosa Virginia, y como aquel nieto que se quedó dormido, el Manuelito se quedó dormido en el hotel, no aguantó, tiene un año el niño, se quedó dormido, ya yo soy abuelo doble. Son los hijos, con esa pasión, con ese verbo, con esa poesía. Tú hablabas de un viejo tipo, Simón Bolívar, un tipo que recorrió estas tierras llenando de ilusiones un pueblo, y un pueblo que se fue con él, y un pueblo que lo hizo libertador, y él hizo a ese pueblo libertador. Se hicieron ellos libertadores. También anda uno inspirado por allí, Ignacio, en otro viejo tipo, nacido aquí en Brasil, revolucionario infinito, a quien rindo tributo siempre, gran compañero del otro tipo, aquel Bolívar, José Ignacio Abreu de Lima, insigne brasileño, pernambucano, revolucionario, socialista, bolivariano. Uno anda inspirado en otros tipos, viejos tipos, como aquel médico argentino, asmático, aquel muchacho que recorrió un continente, nuestro continente, en bicicleta, en motocicleta, y después llegó a Centroamérica y presenció la invasión de los gringos a la Guatemala de 1955, una de las tantas invasiones, uno de los tantos atropellos que el imperialismo norteamericano ha desatado sobre este continente. Razón tuvo aquel presidente mexicano. Parece que se tomó dos tequilas, sacó la pistola y echó tres tiros al aire. ¡Pa! 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 Y dijo, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, y aquel tipo, aquel viejo tipo, que luego se fue a la Sierra Maestra, y luego se fue y se vino y se quedó sembrado para siempre, como dice la canción aquella de Ali Primera, el gran cantor venezolano. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, vaga siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por
nuestras venas y se agita en los pechos latinoamericanos. El Che Guevara, en ese tipo andamos inspirados. El Che Guevara. Andamos inspirados en viejos tipos. Bueno, viejos tipos. Algunos de ellos civiles, otros soldados. El Che fue cívico-militar. El Che fue cívico-militar. Militares, viejos tipos, como mi general Omar Torrijos, aquel nacionalista, presidente de la Panamá revolucionaria, mi general Juan Velasco Alvarado, aquel presidente del Perú, líder del plan Inca y la Revolución Nacional Peruana, inspirado en viejos tipos como Luis Carlos Prestes, el caballero de la esperanza. ¡Viva Prestes! Inspirado también en viejas tipas, porque hay unas tipas por ahí también. Unas tipas como aquella a la que Bolívar amó infinitamente y llegó a llamarla la libertadora del libertador. Quiteña era linda y era hermosamente revolucionaria. Mi coronela Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, combatiente en la batalla de Ayacucho hace 180 años allá, en el cerro Condorcunca, en el rincón de los muertos. Hasta allá llegó Manuela, por su amor a la patria, a la revolución y a Bolívar. Manuela era tan patriota, amó tanto a Bolívar que ella era casada y dejó su marido y le escribió una carta: me despido de ti, cariño, me voy con este hombre, este es un huracán. Y se fue a la guerra. Era una revolucionaria, pues. Era una revolucionaria, pero ella le mandaba unas cartas a Bolívar. Las mujeres tienen unas cosas, ¿no? ¡Que vivan las mujeres! ¡Un beso para todas! Ah, hay un dicho inglés que dice: si tu mujer te pide que te lances por la ventana, ve mudándote a la planta baja. Pero las mujeres tienen unas cosas. La Manuela le escribía a Bolívar, y ¿sabe por qué le reclamaba en las cartas? Porque él le escribía en una hoja con unas letras grandotas, seguramente apurado el pobre, de batalla en batalla, y ella le escribía reclamándole que tenía que escribirle con letras chiquiticas, que no aceptaba más letras. Cartas con letras grandotas, pues Bolívar terminó escribiendo con letras chiquiticas. Bueno, en esa vieja tipa también uno anda inspirado, en muchos viejos tipos y viejas tipas. Algunos ya murieron y otros no han muerto. Hay un viejo tipo en el que uno anda inspirado hace muchos años. Un barbudo, tiene barba. Hace poco, creyendo que tiene 20 años, se lanzó de cabeza y se fracturó una rodilla en 8 pedazos, pero ya anda igualito, aunque me ha dicho que quedó mejor. Uno anda inspirado en ese tipo, de ese viejo tipo, que se llama Fidel Castro. En esos viejos tipos, en Abreu Lima,
en Artigas, en San Martín, en O'Higgins, en Emiliano Zapata, en Pancho Villa, en Augusto César Sandino, en Morazán, en todos ellos andamos inspirados en esos viejos tipos que supieron asumir un compromiso. Supieron asumir un compromiso y ahora yo desde aquí, desde mi corazón, los entiendo. Los entiendo. Porque hemos asumido ese compromiso. Sí, todos ellos, Tupac Amaru, Huaycaipuro, todos esos viejos tipos. Ahora, esos viejos tipos han vuelto por ahí. Han vuelto. Uno de esos viejos tipos, cuando estaba muriendo, lo estaban asesinando. Lo estaban picando en pedazos. No, los imperialismos siempre han sido bestiales. No hay imperialismos buenos ni imperialismos malos. Todos los imperialismos son aberrantes, bestiales, perversos. Vístanse como se vistan y hablen como hablen. Pues al indio lo tenían amarrado, un caballo lo alaba por aquí y otro caballo lo alaba por aquí, hasta que se desprendían los brazos, las piernas. Cuando él sintió que estaba muriendo ya, no aguantaba, lanzó un grito, una consigna, dijo: "Hoy muero". Le dijo a los imperialistas que lo mataban: "Hoy muero, pero algún día volveré, hecho millones". Ha vuelto Atahualpa, hecho millones. Ha vuelto Tupac Amaru, hecho millones. Ha vuelto Bolívar, hecho millones. Ha vuelto Sucre y Zapata, hecho millones. Y aquí estamos nosotros. Ellos han vuelto con nosotros. Bueno, ahora, en este repleto gigantiño, yo quería un poco también decir, primero agradecer la invitación que me han hecho, y segundo decir también por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque, como lo dije hace 2 años, aquí mismo en Porto Alegre, en la 3ª edición del Foro Social Mundial, este Foro Social Mundial es el evento político de mayor importancia de los que ocurren en el mundo todos los años. No hay otro de esta magnitud. Yo estoy aquí porque, junto con mis compañeros y camaradas de la delegación venezolana que andan conmigo, venimos a aprender, y venimos a aprender, aprender y aprender, a empaparnos de más pasión, de más amor, de más conocimiento. Andamos en la búsqueda, porque en Venezuela lo que estamos modestamente haciendo no es sino un ensayo. Y como todo ensayo, pues requiere siempre de ser vigilado, monitoreado, dicen también. A ver cómo se comporta el ensayo, como cuando uno estaba en un tubo de ensayo, ¿no?, haciendo experimento físico, químico. Es un ensayo, un experimento, y abierto a todas las experiencias maravillosas que en el mundo ocurren. Qué mejor escenario que este. Estoy aquí porque el Foro Social Mundial de Porto Alegre, pues en estos 5 años, en estas 5 ediciones, se ha convertido en una sólida plataforma de debate, de discusiones, una sólida, amplia, variada, rica plataforma, donde la mayor parte de los excluidos
de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. A buscar consensos. Estoy aquí por esas cosas y por muchas más. Estoy aquí también para agradecer a nombre del pueblo venezolano la solidaridad, todos los gestos de apoyo, de solidaridad que desde este espacio y muchos otros aquí representados siempre han llegado a Venezuela, la Venezuela atropellada por el imperialismo en los últimos años, la Venezuela bolivariana. Así que muchas gracias, también por eso estoy aquí, para dar ese agradecimiento de parte de nuestro pueblo. Y por otra parte, compañeros, compañeras, ¿cómo es que yo estoy aquí? Créanme que yo aquí para nada me siento presidente, no estoy aquí como presidente. Lo de presidente es apenas una circunstancia. Yo no soy presidente, yo soy Hugo. Yo no soy presidente, yo circunstancialmente estoy cumpliendo mi papel como cualquier papel en un equipo, el arquero, el delantero, el pitcher, el catcher, o el soldado que va en la vanguardia, o el que está en la retaguardia, o el trabajador que está arando la tierra, o el que está abonando la tierra, o el que recoge la cosecha. En fin, ocupo un rol, pero yo soy un campesino, yo soy un soldado, yo soy un hombre comprometido con este proyecto alternativo de un mundo mejor y posible, necesario para salvar la tierra. En esa condición es que vengo a Porto Alegre, un militante más, militante de la causa revolucionaria, porque en eso tiene razón Ignacio Ramonet. Yo soy un revolucionario y cada día soy más revolucionario, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista, podemos romper la hegemonía de las oligarquías de estas tierras, es por el camino de la revolución. No hay otro camino. Miren, los procesos cada cual tiene su propio ritmo, ¿saben? Ayer estuvimos atareados en Caracas atendiendo una importantísima visita, el vicepresidente de la República Popular China y una alta delegación, y hemos firmado ayer 19 convenios. Yo decía que las relaciones entre la Revolución Bolivariana y la Revolución China ya están proyectadas desde el subsuelo hasta la estratosfera, y es cierto, porque hemos hecho convenios y ya estamos explorando para buscar petróleo y gas en Venezuela, y ya firmamos también un convenio para construir en China un satélite que lanzaremos desde China, pero será un satélite venezolano. Venezuela tendrá su satélite, por fin. Así que van desde el subsuelo hasta la estratosfera. Así que, miren, les ruego su máxima atención en esto que yo quiero decir. Y a buen entendedor, pocas palabras. El vicepresidente chino me trajo un regalo. Yo soy muy maoísta,
Desde muchacho, desde que entré a la Academia Militar, comencé a leer a Mao Zedong, los escritos militares, los escritos filosóficos, las tesis políticas, el libro rojo. Comencé a leer al Che y el libro Verde Oliva, a Bolívar y sus discursos y sus cartas. En fin, me hice maoísta, bolivariano, una mezcla de todo eso. Y así que el vicepresidente me trajo la colección de los escritos completos de Mao Zedong, el gran timonel. Así que venía en el avión leyendo el primer tomo, primero releyendo, todo eso uno lo leyó hace años. Y en el primer tomo y en el primer capítulo, Mao Zedong enfrenta el tema que es vital para toda revolución y para todo revolucionario. Es imprescindible, dijo, precisar bien cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos. Y luego agrega con más detalle, es imprescindible, él dice, todas las revoluciones en la historia china, habla de China, ¿no?, que fracasaron entre otras cosas fundamentales por esa, porque los revolucionarios, a veces agitados por las pasiones del momento, de la hora vivida, de las contradicciones que andan por todos lados libres, sueltas, y además hay gente que se encarga de acentuarlas desde dentro y desde fuera. Entonces en muchas ocasiones se pierde la vista acerca de los verdaderos amigos y los auténticos enemigos. Es importante que en América Latina nosotros precisemos bien quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son los auténticos enemigos. En fin, yo estoy convencido que solo por el camino de la revolución podremos salir del atolladero histórico en que estamos desde hace siglos, 500 años, 200 años. Y cuando vengo aquí a Río Grande del Sur, el Río Grande del Sur, pues también uno por extensión puede decir las tierras grandes del sur, los valles grandes del sur, los mares grandes del sur, los sueños grandes del sur, y sobre todo eso, los pueblos grandes del sur. ¡Que vivan los pueblos grandes del sur! El sur, el sur, el sur. Dosul, Dosul, Dosul. Ya estoy aprendiendo un poquito el portoñol. He aprendido algo de chino. Aprender chino es un poquito más difícil que aprender portoñol. Me he aprendido dos palabras en chino. Ni hao, ni hao. ¿Saben qué? Ni hao. Ni hao es hola, ¿qué tal? Y después, sí, 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 sí. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí. Esas dos veces, algo he progresado. En 4 años que tengo yendo a China, me he aprendido esa. Bueno, el sur, como dice Benedetti, el sur también existe. El sur también existe. Ahora, con todo mi respeto a ustedes, los del norte, Ignacio es del norte. Aquí hay mucha gente del norte de América. También hay revolucionarios en el norte de América, claro. Y muchos revolucionarios en el norte, en Europa. En Norteamérica. Pero realmente, creo, yo pudiera estar equivocado, lo adelanto, pero creo que donde hay más conciencia en el mundo acerca de la necesidad de cambios urgentes, rápidos y profundos, es en el sur del mundo. Uno va por las calles del norte en verano, bajo el sol brillante, uno va por las calles de la ciudad del norte en primavera, con las flores,
y la brisa fresca, o como fuimos ahora, pleno invierno, y aquella Pekín. Bueno, Pekín es allá en el este. Madrid, Moscú, blanca con la nieve. O veíamos imágenes de Nueva York hace unos días, con una tormenta de nieve. En cualquier época que uno vaya, a pesar de que los movimientos altermundialistas y este foro ha ayudado mucho a ello, han despertado nuevamente en el mundo del norte. Sin embargo, donde hay mayor conciencia, mayor fuerza desatada, es en el sur. Y creo que es obvio que así sea. El sur ha aguantado durante siglos los atropellos del norte. Los atropellos, no de los pueblos del norte, de los imperios del norte. No ha habido imperio en el sur. Aquí en Brasil hubo un imperio, pero eso fue un ensayo de imperio. Un imperio que luego, bueno, fue convertido en república. Y aquí está esta gran república federativa, hermana, querida, fraterna, profunda. Pero los imperios, Brasil no, más allá de algunas guerras por aquí y por allá, nunca tuvo Brasil expediciones más allá del Atlántico, hacia el África, a invadir pueblos, a esclavizar pueblos. Pudiéramos decir que fue Brasil un imperio benigno. Ahí sí estaría de acuerdo yo con la tesis del imperio benigno, tan benigno que Simón Bolívar aceptó aquello, aceptó al fin abrir relaciones con el imperio de Brasil. Y cuando en 1830 recibió al primer embajador en Bogotá, pues lanzó una frase: el imperio del Brasil es la más grande garantía que la providencia nos ha enviado a los suramericanos para garantizar la continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Bueno, en fin, decía que el sur, estar aquí en el sur, me permite también recordar, compañeros, recordar, compañeras, que este año, ahora en abril, se cumplirán 50 años de un acontecimiento muy importante que tuvo lugar en Indonesia, 1955. La cumbre de Bandung, de la cual nació el movimiento de los no alineados. Y eso es bueno recordarlo, porque está ahí mismo, medio siglo hace apenas. Hace 200 años Bolívar convocó la cumbre de Panamá. En 1826, el próximo año, habrá que conmemorar los 180 del Congreso Anfictiónico de Panamá, que fue barrido por el Imperio Norteamericano. Simón Bolívar fue, si no el primero, uno de los primeros antiimperialistas de esta tierra. Simón Bolívar llegó a prever la amenaza imperialista de Norteamérica. Simón Bolívar llegó a decir, a escribir aquella frase. A un buen amigo le escribió en 1828 una carta donde dice, lanzando una profecía, lo siguiente: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Lo dijo Simón Bolívar, está escrito de su puño y letra en 1828. Pero la cumbre de Indonesia de 1955, la cumbre aquella convocada por Tito, por Nerú y por Sukarno, fue una cumbre para convocar a la unidad de los países y los pueblos del Asia y del África sobre todo. Y de allí surgió el grupo de los no alineados. De allí surgió la conciencia del sur. De allí surgió la Comisión del Sur, dirigida por aquel gran líder africano que fue Julius Nyerere. Eso fue hace muy poco. Nyerere murió hace muy poco. Por los 90 murió Nyerere. Y se designó la Comisión del Sur. Y comenzaron a hacerse propuestas. Pero luego
ocurrió el desplome de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y como dice Joseph Stiglitz, o Stiglitz, vinieron luego los felices 90, los años 90. Todos fuimos felices. El fin de la historia, el último hombre, la era tecnotrónica. Y entonces fue congelada, cayó en la profundidad de los hielos de la Antártida, la conciencia del sur, y se nos vino en avalancha la propuesta del consenso de Washington, el neocolonialismo, vestido de una tesis engañosa para algunos, el neoliberalismo y todas aquellas políticas del Fondo Monetario Internacional, de las cuales inyectaron una sobredosis, especialmente a los países de la América Latina. Hoy, oportuno es decirlo desde Río Grande do Sul, en el Foro Social Mundial, ningún espacio más indicado para decirlo. Para salvar al mundo, necesitamos muchas cosas. Una de las primeras, la conciencia del sur. Relanzar la conciencia del sur, de que el sur también existe. Incluso digo más. Incluso digo más, compañero. Es posible que en el norte algunos no se den cuenta, pero el futuro del norte depende del sur. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros no hacemos de verdad posible ese otro mundo mejor, y si el mundo, es decir, si fracasáramos, quiero decir, supuesto negado, en el supuesto negado de que fracasáramos, y se impusiera definitivamente al mundo detrás de las bayonetas de los marines norteamericanos, detrás de las bombas asesinas de Mr. Bush, si no hubiera fuerza, conciencia y organización y fuerza necesaria en el sur para resistir los embates del neoimperialismo, y la doctrina Bush se impusiera en el mundo, pues el mundo iría directo a la destrucción. ¿Cuántos años? No sé. Hay algunos informes científicos que dicen que al ritmo que vamos, si el planeta sigue recalentándose, por ejemplo, al ritmo que viene recalentándose, en 100 años la temperatura del planeta habrá producido un fuerte deshielo en los polos, en los casquetes polares, y el terrible tsunami que azotó las costas del Asia hace una semana y que causó 200,000+ muertos, se quedaría corto ante el crecimiento de las oleadas de los océanos que arrasarían con pueblos enteros y con países enteros que quedarían bajo las aguas. Si la capa de ozono sigue abriéndose, sigue rompiéndose en pedazos, y el sol continúa inclemente golpeando la corteza terrestre, los incendios, las temperaturas y el sofoque universal acabarían con buena parte de la vida en el planeta. Eso solo para enfocar desde el punto de vista, digamos, geográfico, físico y natural. Pero no solo eso. Quizá mucho antes de que el deshielo ocurra, el planeta se vería incendiado por cientos de rebeliones violentas, porque los pueblos no se van a calar en paz la imposición de un modelo como el neoliberalismo, como el colonialismo.
¡Bien lo dijo! Un líder indígena en algún país de este continente hace unos años, después de una rebelión aborigen, cuando los indios tomaron las armas y se fueron a las montañas, y algún periodista preguntaba a un indio: ¿y usted por qué hizo esto? ¿Qué lo movió a alzarse en armas? Y el indio respondió muy claro. Dijo: porque yo prefiero morirme peleando que morirme de hambre. Así que ando proponiendo esta idea desde las cumbres de presidentes. En Caracas hace un año hubo la cumbre del Grupo de los 15. Hay cumbres por todos lados. En una ocasión dije que los presidentes andamos de cumbre en cumbre mientras los pueblos andan de abismo en abismo. Pues hace un año comenzamos a lanzar la idea, la necesidad de retomar la conciencia del sur, los espacios del sur y las propuestas del sur. Al respecto, también pudiera decirles, compañeros, continuando con esta metódica que ya Ignacio Ramonet inauguró de hacernos preguntas y respondernos, también pudiera yo preguntarme delante de ustedes: ¿a qué he venido? ¿A qué he venido? Me preguntaba ayer desde Caracas y en el avión anoche y esta mañana. ¿Cuál debería ser mi objetivo central? Pues he venido a muchas cosas, pero esencialmente, ¿a qué he venido? Y por supuesto que no voy a irme sin decirlo, porque lo tengo claro. Producto de lo que en Venezuela ha estado ocurriendo. Y por allí pudiera comenzar diciendo a qué esencialmente he venido. Por una parte, a expresar en breves palabras qué es lo que en Venezuela ha venido ocurriendo, sobre todo desde mi última visita a Porto Alegre aquel enero de 2003, cuando todavía estábamos en plena batalla contra las fuerzas imperialistas que arremetieron contra Venezuela, contra nuestro pueblo, cuando todavía estaba casi paralizada en enero la empresa petrolera venezolana. Nos sabotearon refinerías, nos sabotearon barcos, pozos petroleros, sistemas eléctricos, sistemas informáticos. Se pretendió rendir al pueblo venezolano por hambre. Se pretendió implosionar al país para que el gobierno saliera y el presidente renunciara. Bueno, después del golpe de Estado militar, después del terrorismo, después de la agresión imperialista, después de la agresión económica petrolera, la fuga de capitales, recuerdo que cuando vine a Porto Alegre, aquel enero de 2003, estábamos tomando la decisión del control de cambio. La habíamos tomado la noche anterior antes de venirme. Habíamos suspendido la venta de dólares por 2 semanas para, en esas 2 semanas, establecer un sistema rígido de control de cambio que se instaló. 2 años después está instalado y nada indica que lo vayamos a desmontar. En Venezuela seguirá habiendo el control de cambio sobre la moneda venezolana para proteger al país de la especulación financiera, los capitales golondrinos que han desbancado a más de un país. Bueno, producto del control de cambio, las reservas internacionales ya han batido récord y estamos por cerca de 25 mil millones de dólares. Ahora, en aquella ocasión estábamos todavía en plena batalla. Nada indicaba así a las claras que íbamos a ganar la batalla, pero teníamos mucha fe en que lo íbamos a lograr. Mucha fe por la respuesta del pueblo, la respuesta de la Fuerza Armada, la respuesta de los trabajadores petroleros que se echaron al hombro la empresa petrolera y nos permitieron recuperarla, y el pueblo se fue a tomar las refinerías, a tomar los campos petroleros,
a tomar los transportes de la gasolina y a moverlos el mismo pueblo junto con los soldados, dándole una demostración a la oligarquía venezolana que el pueblo venezolano no se rinde, que el pueblo venezolano no se rendirá jamás. Pues bien, han pasado cuántas cosas en estos 2 años. Han pasado tantas cosas que me permiten decir, reflexionar con ustedes la certeza de aquella expresión de León Trotsky cuando dijo que a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Y es cierto, la contrarrevolución nos entró a latigazo. Los yanquis nos entraron a latigazo. Sabotaje económico, sabotaje mediático, sabotaje social, terrorismo, bomba, violencia, sangre y muerte, golpe de Estado, manipulación de las instituciones, presión internacional. Se pretendió convertir a Venezuela en un país tutelado aquel 2003 a través de la Organización de Estados Americanos. Se pretendió instalar en Venezuela un procónsul que todos los días daba ruedas de prensa pretendiendo instaurar un suprapoder o un poder supranacional por encima de nuestras leyes, por encima de nuestras instituciones, por encima de nuestra constitución. Todo eso nosotros lo resistimos, y esa arremetida contrarrevolucionaria nos permitió, primero, pasando la defensiva, resistir la agresión. Resistir, resistir y resistir hasta que nos correspondió pasar a la contraofensiva, pasar al contraataque. Y fue así como en el 2003 nosotros por primera vez podemos decir que Venezuela en el 2003 recuperó su empresa petrolera, porque siempre estuvo en manos de la oligarquía venezolana y del imperio norteamericano. Recuperamos la industria petrolera, pero aquello fue una batalla, una verdadera batalla, una guerra económica, social, comunicacional, tecnológica, popular y hasta militar. Hasta militar. Eran los días aquellos de la Plaza Altamira y los llamados a la rebelión militar, a la intervención militar estadounidense. Para poner un ejemplo, compañeros, de cómo ahora el gobierno revolucionario, cómo la revolución se ha fortalecido gracias al ataque de la contrarrevolución y a la contraofensiva revolucionaria. Solo este dato les doy. El año pasado, el 2004, del propio presupuesto de Petróleos de Venezuela, no del presupuesto nacional, del presupuesto de PDVSA, nosotros dirigimos casi 4.000 millones de dólares a la inversión social, a la educación, a la salud, al microcrédito, a la vivienda, dirigidos sobre todo a los más pobres. Como diría Víctor Hugo, a los miserables. Solo un ejemplo. Hemos establecido, claro, los neoliberales dicen que esto es botar dinero. Chávez está botando el dinero. Ah, pero ellos se lo daban a los gringos, se lo repartían entre sus jugosos negocios. No, nosotros hemos implantado un sistema extraordinario, por ejemplo, de becas. Becas, claro. Si es que hemos llamado a todo en Venezuela, casi todo el mundo está estudiando. La abuela, el abuelo, el hijo, el nieto. Alfabetización.
Los que no terminaron la primaria la están terminando, los que no terminaron la secundaria. Y ahí hay hombres y mujeres de 50, de 40, de 20, de 80, de 90 algunos, estudiando con un televisor y unos videos. Ese es el método cubano. Y todos los videos editados en Cuba, gracias al apoyo de la Revolución Cubana y gracias a la participación del pueblo venezolano. Ah, pero ¿qué pasa? Entonces determinamos que la gran mayoría de quienes vinieron a continuar estudios de primaria o de secundaria después de 30 años, después de 20 años, o a incorporarse a la educación superior después de 5, de 10 años. Por allá conseguí un día un compañero mío de bachillerato. Nos graduamos juntos de quinto año. Yo me fui a la academia militar y él no pudo seguir estudiando. Se casó, ya tiene nietos y lo veo en un aula estudiando. Inicialmente no lo reconocí, pero él me dijo: Hugo, ¿no te acuerdas de mí? De allá, de mi pueblo campesino. Y después que recordé quién era, me dijo: ahora, yo no pude nunca ir a la universidad. Después de 30 años, Hugo, aquí estoy. Quiero estudiar matemática, me dijo. Después de 30 años. O una mujer, abuela ya, que se graduó, aprendió a leer y escribir y ahora, porque ahí no se detiene, ahora va para primaria, a sacar primaria y después sacará secundaria. En el discurso que dio delante de mucha gente en Caracas, cuando recibió su título, dijo: bueno, yo no pude ayudar a mis hijos a estudiar porque no sabía ni leer ni escribir, pero ahora estoy ayudando a mis nietos a estudiar. Les ayudo a hacer la tarea, ahora que es abuela. Ahora, ¿qué ocurre? Que el 99% de esas personas son pobres o muy pobres. Muchos de ellos viven en la miseria. Así que ideamos un sistema de becas. Ya nosotros hoy estamos dando 500.000 de becas. Cada beca en $100 mensual. Esos son $50 millones mensuales. Casi $600 millones al año, solo en becas. Ah, los neoliberales dicen que eso es botar el dinero. No, eso no es botar el dinero. Ese dinero antes se lo robaban. Ahora lo estamos redistribuyendo, dándole poder a los pobres para que ellos derroten su pobreza. Solo un ejemplo de todo lo que ha venido ocurriendo como parte de la contraofensiva revolucionaria. En el 2003, impulsados por la agresión imperialista, surgieron las misiones. Y hoy tenemos en marcha la misión Barrio Adentro, por ejemplo. La misión es una especie de cruzada nacional de todos contra el problema, civiles, militares, viejos, jóvenes, comunidades, el gobierno nacional, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias de base. La misión Barrio Adentro es la misión médica, apoyados también por Cuba Revolucionaria. Hoy en Venezuela hay casi 20.000 médicos cubanos y odontólogos cubanos viviendo con los más pobres. Y enfermeras y enfermeros venezolanos, y comités de salud en los barrios. Ahora, la mayor parte del presupuesto de la misión Barrio Adentro, para pagar los costos de los medicamentos, que no se les cobra ni un centavo a la gente, para apoyar a los médicos, los sistemas de transporte, de comunicaciones, la construcción de ambulatorios, las consultas, los equipamientos, el equipo, todo eso, la mayor parte de ese presupuesto viene
del ingreso petrolero que antes se quedaba en el exterior. Había círculos perversos y eran las transnacionales y la oligarquía venezolana los que se aprovechaban de la riqueza petrolera que nunca llegó al pueblo venezolano. Esa misión barrio adentro, extendida ahora por todo el país. Óiganme esta cifra. En el 2004, la misión barrio adentro, la misión médica, atendió más de 50 millones de casos y de consultas totalmente gratuitas, con medicamento gratuito incluido. Tengan ustedes en cuenta que Venezuela no es Brasil y que en Venezuela somos apenas 26 millones de habitantes. Es decir, la misión barrio adentro en un año dio consultas o vio casos equivalentes a dos veces la población venezolana. Dos veces la población venezolana. Y esa cifra es superior a todas las consultas, a todas las consultas médicas y odontológicas que se dieron en Venezuela, en todos los hospitales y en todos los ambulatorios en los últimos 5 años. Para tener una idea, la matemática es vital para entender el mundo. Creo que fue Pitágoras el que dijo que Dios habla por las matemáticas. La misión Sucre, ahí está el ministro de Educación Superior, está Samuel Moncada al frente de la misión de Educación Superior, ahí está el ministro Francisco Armada al frente de la misión de Salud, ahí está la ministra de Ciencia y Tecnología, Yadira Córdoba, al frente de la misión Semilla, Plan Nacional de Semilla, ahí están mis compañeros, ahí está el canciller venezolano, Ali Rodríguez, era presidente de Petróleos de Venezuela, fue presidente de la OPEP, y ahora es nuestro canciller. Bueno, ahí está el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán. Son mis compañeros de trabajo, empeñados todos. Ahora, ahí están los muchachos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está, señor general? Profesores de la universidad, vean ustedes, este es un ejemplo de la revolución en Venezuela. Esos muchachos, está la Universidad Bolivariana, una universidad que tiene apenas 1 año. Ahí están. Saludos, muchachos, gracias. Sigan adelante siempre. El futuro es de ustedes. Ahora, fíjense, oigan esta cifra, muchachos y compañeros, compañeras. El año 2004, estos son la revolución entre muchas otras cosas es una aceleración de proceso, aceleración y profundización, sobre todo rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido, no haya excluido. La mayor parte de estos muchachos tenían años esperando cupo universitario, no podían entrar a las universidades. Las universidades fueron privatizadas, ese es el plan imperialista neoliberal. La salud había sido privatizada, eso no se puede privatizar, es un derecho humano fundamental. La salud, la educación, el agua, la energía eléctrica, los servicios públicos, eso no se puede entregar a la voracidad del capital privado, que le niega los derechos a los pueblos. Ese es el camino al salvajismo. El capitalismo es el salvajismo. Yo cada día me convenzo más. Capitalismo y socialismo. No tengo la menor duda. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. Pero, agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No.
al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Como decía Ignacio Ramonet, que es posible trascender el capitalismo por la vía del socialismo y más allá, en democracia. En democracia. Pero, ojo, pelao y oído al tambor, ¿en qué tipo de democracia? No es la democracia que Mr. Superman quiere imponernos desde Washington. No, esa no es la democracia. Por cierto que hace poco Mrs. Condoleezza Rice ha dicho, fíjense ustedes por dónde viene el imperialismo ahora, por dónde viene el imperialismo. Como saben que por dentro de Venezuela no tienen fuerza y que aún invadiéndonos los haríamos morder el polvo de la derrota allá en las costas del Caribe y en las aguas del Orinoco y en las sabanas heroicas de Venezuela, por donde cabalgaron los centauros de Bolívar, de Abreu, de Lima, libertadores de esta tierra, pueblo heroico el de Venezuela, igual que el del Brasil y de todos los pueblos de esta América nuestra. Cuando estos pueblos se deciden por la libertad, no hay fuerza capaz de detenerlos. No hay fuerza capaz de detenerlos. Yo admiro mucho al Che y le canto y lo leo y lo recuerdo. Pero la tesis del Che era inviable en aquel momento, se demostró. El foco guerrillero, 100 hombres en una montaña, eso pudo haber sido válido como lo fue en Cuba, pero las condiciones eran muy distintas y por eso murió el Che en Bolivia, murió como un Quijote, y él mismo lo dijo: siento bajo mis piernas el costillar del Rocinante, despidiéndose de sus padres, despidiéndose de sus hijos. Por ahí está, por cierto, Aleida. ¿Dónde estará Aleida? La hija del Che, una de las hijas del Che, Aleida Guevara. Por ahí anda, esta mañana la vi llena de tierra por allá, siguiendo los caminos de su padre. ¡Que viva el Che Guevara! ¡Carajo! Pero la historia, o la realidad más bien, demostró que aquella tesis de un Vietnam, dos Vietnams, tres Vietnams en América Latina, pues no tenía pegada en Venezuela tampoco. Ali Rodríguez fue jefe guerrillero. Yo anduve una vez persiguiéndolo. Sí, pero era muy rápido, nunca lo conseguí. Después lo conseguí y nos pusimos a conspirar, Ana Manuela. Y aquí está, él de canciller y yo de presidente, pero él es Ali, yo soy Hugo. Desde hace 30 años andamos en estos caminos.
Pues bien, hoy la situación es distinta, ya no es el foco guerrillero, que puede ser rodeado por los Rangers o los Marines en una montaña como rodearon al Che y los masacraron uno a uno. Claro, eran una escuadra, 50 hombres contra 500, con armas muy viejas. Ahora no. Ahora somos millones, ¿cómo nos van a rodear? ¿Por dónde nos van a rodear y cómo nos van a rodear? ¡Cuidado si ellos son los que terminan rodeados! Cuidado, algún día llega el cuento aquel, están rodeados, ríndanse. Somos tantos que podemos rodearlo. Todavía no. Poco a poco. Todavía no. No, los imperialismos, todos los imperios no son rodeables, son imperios. Ellos se van pudriendo por dentro. Todos los imperios se van pudriendo por dentro. Y llega el día en que se caen, ¡plah!, y quedan hechos pedazos como el Imperio Romano y todos los imperios de la Europa de los siglos pasados. Algún día, la podredumbre que lleva por dentro el imperialismo norteamericano terminará de echarlo abajo y saldrá libre el gran pueblo de Martin Luther King. El gran pueblo norteamericano, que es un pueblo hermano, desde aquí vaya mi saludo y nuestro saludo al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, al pueblo de Canadá, a los pueblos de la Europa y a todos los pueblos del mundo. Pues bien, a eso es que he venido, a decir estas cosas con la misma fuerza que ustedes le inyectan a uno, con la misma pasión que uno absorbe de todos ustedes desde hace tanto tiempo, de esos tipos, viejos tipos, y de ustedes que son unos nuevos tipos y unas nuevas tipas. Somos tipos que andamos por ahí, somos tipas que andan por ahí. Ahora, miren, de verdad que no quiero abusar, ya he abusado un poco, no quiero abusar completo de la paciencia de ustedes. Solo que, además de estas cosas que en Venezuela han pasado y que nos han permitido fortalecernos en el 93, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo nacional y en lo internacional, hoy Venezuela está más fortalecida que nunca antes en los últimos 100 años, por dentro, desde dentro y hacia el mundo entero. Es una patria fortalecida, es un pueblo fortalecido, es una revolución fortalecida y en fortalecimiento. No estamos cantando victoria, no. Solo que ahí está la realidad que indica el proceso. Pero hay que cuidarlo todos los días. Es uno de mis pregones siempre a mis compañeros, a mis compañeras. Cada día, el Che decía que la revolución no puede estar peleada con la eficacia. Eficacia revolucionaria. Necesitamos ser más eficaces, más eficientes cada día. Luchar contra viejos vicios como la corrupción, la falta de valores, que son amenazas que siempre andan sueltas por allí. Ineficiencia y corrupción, dos grandes amenazas. El burocratismo, también decía el Che. La lucha contra el burocratismo es una lucha de todos los días para todo revolucionario, para que no nos encadene la burocracia, o más bien el burocratismo. En el 2004 fue la gran victoria. La gran victoria política. Fuimos al referéndum revocatorio. Decían que yo estaba haciendo todo lo posible por evitarlo, porque no me quería contar, como dicen los neoliberales, que le tenía miedo al pueblo,
¡Mentira! Nunca hice nada para evitarlo. Solo que ellos tenían que cumplir con los requisitos constitucionales. Tenían que recoger las firmas en el lapso establecido. Tenían que hacer lo que dicen las instituciones. No era la OEA ni el gobierno norteamericano el que iba a presentar las firmas. Tenían que recogerlas en la calle, además, con testigos. Al fin las recogieron, aun cuando quedaron muchas dudas. Cientos de miles de firmas falsas, repetidas. Miles y miles de personas fallecidas hace tiempo que aparecen firmando. Sin embargo, al final, el Consejo Electoral dijo que sí, que había la cantidad del 20%. Pues fui el primero que dije, vamos a referéndum. Y les dije, los vamos a derrotar. Y los derrotamos el 15 de agosto con 60% de los votos, mucho más que hace 5 años atrás. Y luego, las elecciones regionales del 31 de octubre, de las 24 gobernaciones ganamos 22, y las dos que no ganamos las perdimos de chiripa. 22 gobernaciones, más del 80% de las alcaldías, más del 80% de los diputados regionales. Es decir, un avance en lo social, en el modelo social de inclusión, un avance en lo político, el fortalecimiento institucional. Esa es otra cosa muy importante, el fortalecimiento del poder. Y traigo aquí su voz para repetirlo. Si queremos tener patria, tengamos paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo. Que nadie se desespere, siempre le digo al pueblo venezolano. Paciencia, constancia y mucho trabajo, mucha conciencia, que los cambios van ocurriendo. Claro que no van a ocurrir por sí solos, hay que impulsarlos. En fin, 2003-2004, fortalecimiento económico, el crecimiento de la economía venezolana. El año pasado fue de 20% y el desempleo bajó. Había pasado de más del 20%, bajó a 11%. La inflación producto del sabotaje económico había subido más de 30%. Ya está de nuevo en cerca de 20%, aún está muy alta, pero viene bajando sustancialmente. Las reservas internacionales batieron récord histórico. La producción petrolera está recuperada plenamente, estamos produciendo más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. En fin, la economía creciendo, la manufactura, la agricultura. Ya Venezuela, por primera vez en muchísimo tiempo, puede decir que no tiene que importar arroz, por ejemplo. Nos estamos autoabasteciendo en arroz, en maíz, y seguiremos recuperando la agricultura ahora con la guerra contra el latifundio. Y ahí reconocemos el ejemplo de los trabajadores del movimiento de los sin tierra, que han sido ejemplo para nosotros y ejemplo para todos los campesinos de este continente, de la lucha por la tierra, la justicia en el campo y la soberanía alimentaria. Lo dejo hasta allí, acerca del avance de la revolución en lo social, en lo político, en lo económico, en lo nacional, en lo internacional. Venezuela ingresó al Mercosur en el 2004. Nació la Comunidad Suramericana de Naciones. Aun cuando yo he sido crítico del perfil que se le ha dado inicialmente, pero crítico y todo, ahí estamos. Porque igual, hace 5 años... algunos me criticaban porque yo estuve en la cumbre de las Américas, allá en Canadá, y era para hablar sobre todo del ALCA. Y al final fui el único presidente que se opuso al proyecto del ALCA. En aquel año 2000. Y desde entonces comenzamos nuestra campaña anti-ALCA, porque el ALCA no es sino un proyecto colonialista.
Y fíjense ustedes, nosotros no podemos decir que hemos triunfado, no estamos lejos del objetivo, de la meta de crear un modelo de integración alternativo al que nosotros llamamos alternativa bolivariana para la América Latina, el ALBA. Eso va caminando, avanza. Uno quisiera que fuese más rápido, pero hay realidades. Hay momentos, hay tiempos. Pero sin embargo, fíjense ustedes, amaneció el 1 de enero del 2005 y el ALCA se fue al carajo. El ALCA no existe. Lo que existen por ahí son alquitas. Alquitas, pero no tuvo fuerza el imperialismo norteamericano, a pesar de tanto chantaje y tanta presión, para imponerle a los pueblos de este continente el modelo neocolonial e imperialista del ALCA. Ahora, allí hay, sin duda, no quiero sobredimensionar las debilidades del imperio. Sería fatal subestimar al adversario. No, y menos a este adversario, como se subestima. Pero sin embargo, lo que sí es conveniente es reconocer objetivamente las debilidades del adversario. Porque si uno cree que el adversario es invencible, pues es invencible. No es invencible el imperialismo norteamericano. No es invencible. Ahí está Vietnam en la historia. Ahí está el pueblo de Irak resistiendo al atropello y a la invasión. Ahí está Cuba revolucionaria, 40 años resistiendo al imperialismo norteamericano. Ahí está la Venezuela bolivariana, resistiendo de hace 6 años al imperialismo norteamericano. No es invencible el imperio. Eso es importante saberlo. ¿Saben por qué? Porque hay gente que de buena fe piensa que es invencible y que no se puede darle al imperialismo ni con el pétalo de una rosa. Que no se puede ni siquiera decir nada porque se pueden molestar. Se pueden molestar, se pueden poner bravos. Bueno, en una ocasión cuando yo iba para Bagdad, estábamos en Teherán y de Teherán íbamos a ir a Bagdad. Fue por el año 90, Ali. Ajá. Y entonces, estando en Teherán, este señor que sale todos los días, el, ¿cómo se llama?, el vocero de prensa, el speaker. Entonces sale diciendo en Washington que Chávez no debe ir a Bagdad y que ellos están muy irritados. Irritados, dijo. Luego me preguntan a mí unos periodistas, mire, ¿qué opina usted? Que ellos están irritados. Y bueno, si están irritados, les voy a mandar un cargamento gigantesco de copertón. ¿No se llama eso que ustedes echan las mujeres para que no se irrite la piel? ¿Cómo se llama eso? Protector. Protector para no irritarse la piel. ¿Y qué me importa a mí un bledo que estén irritados en Washington? ¿Qué me importa? Simón Bolívar lo decía en 1811 en Caracas, cuando algunos temerosos, timoratos, se negaban a declarar la independencia del Imperio Español. Simón Bolívar lanzó un discurso incendiario a aquel muchacho de 27 años. Dijo, ¿y qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos si estamos dispuestos a ser libres? O como dijo el general San Martín, el gran libertador del sur, seamos libres, lo demás no importa nada, no nos importa nada, lo que somos es libres y queremos ser definitivamente libres, cueste lo que cueste.
pase lo que pase. Así que no es invencible Goliat, no es invencible el imperialismo. Ah, que eso lo hace más peligroso, sí es verdad. Porque como el imperialismo comienza a sentir sus debilidades, entonces comienza a recurrir a la fuerza bruta. El atropello contra Venezuela, utilizando la fuerza bruta, es un signo de debilidad. Debilidad ideológica, que es una de las más grandes debilidades. Ya casi nadie se atreve a defender al neoliberalismo. Hasta hace apenas 3 años. Éramos casi Fidel y yo solos en esas reuniones de presidentes. Era como un coro neoliberal. Y uno se sentía ahí como un infiltrado, conspirando, decías tú. Hoy no. Casi nadie hoy se atreve a defender el modelo neoliberal. Por tanto, esa es una de las debilidades. Ha quedado desnudo el neoliberalismo. Las debilidades ideológicas son evidentes. Las debilidades económicas incluso son evidentes. Y esas debilidades, todo indica que van a seguir acentuándose. Basta ver la represión interna en los Estados Unidos. La ley llamada Patriota, ¿qué es sino una ley represiva contra los ciudadanos estadounidenses? Ellos hablan de la libertad de expresión y la violan todos los días. Tienen un grupo de periodistas presos, enjuiciados, porque no revelan sus fuentes de información. Persiguen a los periodistas, no permiten tomarle fotos a los cadáveres de los soldados estadounidenses, muchos de ellos latinos, por cierto, que regresan desde Irak. Nadie les puede tomar fotos. Los entierran por allá en secreto. Esos son signos de debilidades de Goliat. Así que, por otra parte, a nivel universal, se levantan viejos actores y nuevos actores en el mapa geopolítico planetario, que es necesario reconocer, y que también influyen en las fortalezas o debilidades de la hegemonía imperialista norteamericana. Ya no estoy hablando de las debilidades internas del imperialismo, en lo objetivo o en lo subjetivo. La Rusia, por ejemplo, se levanta. Ya no es la Rusia de Yeltsin arrodillada a los mandatos de Washington. Hay un nuevo nacionalismo ruso. Yo lo he visto, lo he palpado en las calles de Moscú. Hasta hace pocos años, casi nadie se atrevía a hablar de Carlos Marx en Moscú. Casi nadie se atrevía a hablar de Vladimir Ilich Ulyanov en Moscú o en los pueblos de Rusia. Pues en este último viaje, incluso me invitaron a dar una charla en el Instituto de Filosofía de Moscú, y ahí lo que se habló fue de Carlos Marx, de Lenin, de Engels. Hay una corriente revisando cosas, y sobre todo, más allá de lo ideológico, Rusia se ha levantado. Ya no es la Rusia arrodillada aquella que daba tristeza y lástima. Hay un buen presidente al frente, Vladimir Putin. Y China, ni se diga. China avanza, crece, se fortalece. Estuvimos en Pekín hace unos días, en la Navidad. China ya es una potencia mundial. Económicamente, China lleva 20 años creciendo a un ritmo del 19% en promedio. Un crecimiento tecnológico, autonomía y soberanía alimentaria.
La Europa unida y ahora con un nuevo gobierno socialista en España. Ya no es el gobierno de Aznar, arrodillado también a los mandatos del imperialismo. En Asia, en África, hace poco visité a ese otro tipo que se llama Muammar al-Gaddafi, y estuvimos allá en Trípoli conversando un rato con Ahmed Ben Bella, ese líder argelino y africano de esos pueblos árabes que batallan hace siglos por sus creencias, con sus dioses, con sus sueños. Y me decía Gaddafi que él ve con mucho optimismo el proceso de la unidad africana. Lo mismo me dice el presidente de Argelia, el buen amigo Abdelaziz Bouteflika. El Irán se fortalece. Allá estuve también en noviembre con el presidente Mohammad Khatami y con el líder Khamenei. Se fortalece Irán. Los norteamericanos pretendieron que Irán suspendiera sus investigaciones nucleares. Irán se resistió y al final se impuso la tesis de los iraníes. No pudo con ello el imperialismo norteamericano. No consiguió el apoyo de Naciones Unidas ni el apoyo de Europa. Y así, y en América Latina, aquí estamos pues. Aquí estamos. Y América Latina hoy no es la misma América Latina de hace 5 años. Yo no puedo, por respeto a todos ustedes, hacer comentarios sobre situaciones internas de ningún país. Pero créanme algo, y lo digo con mi corazón. Allá en Venezuela, sobre todo los 2 primeros años de mi gobierno, muchos de mis partidarios me criticaban, me pedían que fuéramos más rápidos, me pedían que había que ser más radicales. Yo consideraba que no era el momento, y no era el momento. Porque hay fases en los procesos. Hay fases en los procesos, compañeros. Hay fases, hay ritmos que no tienen que ver solo con las situaciones internas de cada país, sino con la situación internacional. Yo, aún con el riesgo de que algunos de ustedes hagan algún ruido extraño, pues no me importa. ¡Quiero a Lula! ¡Lo aprecio! Lula es un buen hombre, de un gran corazón, es un hermano y es un compañero. Le dejo mi abrazo, mi cariño, mi afecto de hermano, de compañero. Y estoy seguro que con Lula, pueblo de Brasil, con Néstor Kirchner, el pueblo argentino, con el pueblo cubano, iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Un abrazo, les amo mucho a todos, muchísimas gracias. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Y viva la lucha y la resistencia del pueblo venezolano! ¡Y viva la unidad de la lucha de los pueblos latinoamericanos!